Així és, Vitori, queden molt poquetes hores perquè arranqui aquest concert a la plaça d'Espanya a les 9 del vespre, que es diu Déjate llevar, de Cadena Dial. I nosaltres acompanyarem les seves darreres hores en els seus assajos a l'artista Naela. Naela, com ho lleves? ¿Hay nervios? No lo sé, no, tanto como nervios no, pero sí es más como una responsabilidad porque es la primera vez que estoy aquí, es la primera vez que va a tener contacto con todo este público tan especial que también ya por redes se empieza a ver como la repercusión, y adrenalina es lo que se siente antes de subirse a un concierto, pero los nervios te traicionan, así que hay que saber manejarlos, pero contenta, contenta de estar acá. ¿Qué sueles hacer horas antes que empiece un concierto? ¿Eres de las que se relajan o eres de las que están ensayando todo el rato para que no se les escape nada? No, por el contrario, nunca repaso las canciones ni horas antes ni nada, trato de estar un momento solita, hago una oración y a la tarima. Hala. Pero no hay nada especial, la verdad. Yo creo que es un momento para concentrarse y de pronto sí marcar cosas puntuales que uno sabe que no se le pueden olvidar en tarima y repasarlas varias veces, pero más allá de tener un ritual o algo así, no suelo tener. Esta noche, ¿cómo está todo controlado, me imagino, ¿no? Sí, como ya llevamos varios días, ya llevamos 6 días aproximadamente con ellos, entonces tienen ya todo el sonido seteado, ya todo lo tienen súper organizado, toda la parrilla de contenidos, de imágenes, de backgrounds, de todo, entonces está muy fácil y organizado, así que es cuestión de subirse, de disfrutar, de mostrarles un poco de mi música y que me conozcan. ¿Y qué es lo que veremos o escucharemos a ti cantar? Dos canciones, dos o tres canciones, no lo sé, depende cómo esté el público y de lo que nos digan. Espero que animado, porque claro, aquí los mallorquines tenemos muchas ganas de fiesta en verano. Sí, eso me han dicho, que son aquí todos alegres, entonces contenta. Dos canciones, Al despertar y Apostando el sol, que será mi próximo sencillo. Al despertar, que por cierto lo tenemos aquí, ¿verdad? Aquí está Al despertar, que es una canción muy bonita para enamorar, una canción llena de romanticismo, de poesía. La escribí en un momento que tenía mi pareja lejos, yo estaba en Colombia, él estaba aquí en España, y bueno, la distancia, 5 meses sin vernos, y es una canción que habla de lo que deseas cuando tienes a esa persona lejos, ¿no? Despertar junto a esa persona, darle lo mejor de ti, es una canción para enamorar. Entonces, para que la vean en YouTube, también está el video que es súper bonito. Hicimos rodando un concierto con Cadena Dial en Tenerife y bueno, que ha gustado muchísimo, sencillo, muy diferente a lo que venía haciendo, así que feliz. ¿Y con qué compañeros compartirás escenario esta noche? Cuéntanos un poco. Bueno, vamos a estar con Maverick,